¿Qué tal? Aquí andamos un día más. En el año 1940, Henry Ford, el de los coches, el que inventó los coches, dijo que se acercaba una combinación entre avión y automóvil. En ese momento lo trataban de loco, que no es para menos, pero podemos decir que casi 100 años después esto es una realidad. Pensarlo bien, cada vez tenemos más problemas de movilidad de las grandes ciudades, cada vez más tenemos más problemas de emisiones, las entidades centrales de cada continente, de cada país, están cada vez más apostando por la reducción de todas estas emisiones. Como decimos, tenemos cada vez en las grandes ciudades más congestión del tráfico, lo que lleva también a que cada vez tengamos más problemas de movilidad. Encima, con todo el crecimiento que está habiendo de la población cada año, está haciendo que este problema se vaya agravando, digamos. Por lo tanto, todo esto ha hecho que se incremente el auge de lo que se llama la Urban Air Mobility, es decir, la movilidad aérea. Aquí entra tanto coches que vuelan, como ambulancias que vuelan, como incluso bomberos que se hacen con drones, como entregas de logística, a nivel logístico, de transporte, mediante drones. O sea, entran varias temáticas. Y según Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, dice que para el año 2040 se espera que este mercado sea de alrededor de entre 1,3 y 2,5 billones con B de euros. Esto es una puñetera locura para algo que realmente todavía ni existe. Y según un estudio de movilidad aérea de una consultora independiente, dice que este mercado va a crecer a más del 50% anual los próximos años. Esto es más del doble que otras temáticas de inversión como la robótica, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, etc. O sea, imaginaros el crecimiento que tiene este mercado por delante, también porque a día de hoy es muy pequeño. Ya tenemos, sobre todo en China, tenemos empresas que están ya ofreciendo el servicio de movilidad en cuanto a taxis aéreos, más que nada pensados también para el turismo. Muchas empresas como Uber, por ejemplo, dedicadas a la movilidad, están invirtiendo en reducir costes y hacer más eficiente su servicio mediante una filial que invierte en estos coches voladores para ahorrarse los costes, los mayores costes que tienen que es el de sus transportistas, y hacer el servicio más eficiente. Otras empresas como Amazon o ciertas empresas de logística como DHL, como UPS, etcétera, están también invirtiendo en empresas que hacen drones para el transporte de paquetes de última milla. Los almacenes de logística grandes llevan los paquetes a las pequeñas centrales de cada ciudad, y estas son las que hacen que de ahí lo repartan a cada una de las casas cercanas, ¿vale? Pues el transporte de última milla, digamos, sería desde esa pequeña central a los pueblos cercanos. Y eso lo quieren hacer con paquetes menos pesados y tal, pero lo quieren hacer con drones. Y ya empresas como Amazon, como digo, están bastante avanzadas en esas. Incluso DHL, como luego veremos, también ya lo están implementando. Pero ¿qué problema tenemos aquí en esta industria? Porque siempre en todo tiene que haber un problema. Pues aquí tenemos principalmente tres. Uno es el tema de la regulación. Obviamente, al ser algo tan emergente, todavía no hay una regulación estandarizada en todo el mundo mediante la cual se pueda actuar y las empresas puedan empezar a más o menos tener un estudio de viabilidad de hacia dónde va el sector, por lo cual todavía no atraen la suficientemente inversión, aunque ya hay países como China, donde la que sí que tienen problemas de, como decimos, de congestión del tráfico, de emisiones a la atmósfera, y cada vez están más concienciados con esto y están buscando alternativas y se han propuesto ser líderes en temas de movilidad, y como siempre lo que se proponen los chinos lo suelen conseguir, así que de momento lo han conseguido y son el único país que tiene ya ofreciendo este servicio, como decía antes. Otro problema que podemos tener es el que tenemos siempre en todos los sectores de este tipo que tienen que ver con algo eléctrico, que es el tema del alcance, de la limitación que producen las propias baterías. El mayor problema que tenemos en las baterías es que son bastante pesadas y que realmente tampoco tienen mucho alcance o mucha duración, digamos. Y por último, que parece el más obvio, que es el tema de la propia seguridad del servicio. O sea, yo ahora os estoy contando esto, pero yo soy el primero que no me subiría un huevo, te sube a 200 metros y te lleva de un punto a otro sin conductor. O sea, es que no me subo ni de coña, y más con el vértigo que tengo. Pero sí que es verdad que eso con el tiempo, igual que en su momento pasó con los coches, luego pasó con los aviones y con otros tipos de transportes, pues a la medida que se va implementando, que la gente lo va probando, que vamos viendo a nivel social, se va implementando que eso es bastante seguro, pues se irá utilizando y se irá aceptando por el público en general. Vale, a la hora de invertir, ¿qué empresas tenemos aquí para poder invertir a través de bolsa? Pues la verdad es que pocas o prácticamente ninguna. Así que, ¿por qué hago este vídeo? Bueno, lo hago este vídeo porque hay alguna que sí que podemos invertir y porque hay grandes empresas que cotizan en bolsa, que ya invierten, que tienen sus proyectos en ciertas startups que ya están invirtiendo en desarrollar esto. Por lo tanto, estas pequeñas startups que ahora veremos, posiblemente las podamos ver en los próximos meses o años cotizar en bolsa. Entonces ya vosotros las conocéis de antes y ya estáis más anticipados,
a el resto de inversores. A modo genérico podemos tener pues Uber Elevate, que es la filial de Uber, que es la que decía que está investigando en un vehículo eléctrico aéreo para transportar en el futuro a sus clientes, ¿vale? Y ahorrarse su mayor coste, como digo, que es el de los transportistas. Y esto lo está haciendo junto a empresas como Boeing y como Hyundai. Tenemos también una de las que más me gusta a mí, que es Joby Aviation, que esta es también norteamericana. Y esta cuenta también con el apoyo incluso de Uber y luego de Intel y sobre todo de Toyota. Toyota hace nada invirtió alrededor de 400 millones de euros en esta compañía, que ya tiene vuelos programados por Estados Unidos, tiene 10 pistas de vuelo que pueden volar de un punto a otro, sobre todo en California, ¿vale? Ya están haciendo, ya empezaron las pruebas piloto hace años y ahora pues están implementando este servicio y están haciendo pues las primeras pruebas. Aunque ahora este servicio es un poco más caro, obviamente. Pero esta sí que tiene pilotos. Estos drones están pensados para un piloto y 4 pasajeros, así que a día de hoy transmite como más seguridad. Y luego aquí en Europa, pues aunque no lo parezca, sí que tenemos también empresas innovadoras de este tipo. Están obviamente en Alemania. Y tenemos a Volocopter y Lilium. Volocopter cuenta con el apoyo de empresas como Intel, como Daimler, que es Mercedes, y Geely Automotive, que es una fabricante de vehículos china. Por otro lado, Lilium es otra startup alemana, cuenta con el apoyo ni más ni menos que de Tencent, que podríamos decir que en China es el equivalente al WhatsApp, al Facebook y a todas estas plataformas también de juegos y tal. O sea, tienen ahí como... es un conglomerado que engloba varias empresas de este tipo. Luego, empresas como Boeing y Porsche han llegado a una alianza entre ellos para desarrollar lo que sería el vehículo premium dentro de este sector de la movilidad aérea. Y ya luego, además, cada fabricante, principales fabricantes del mundo son Boeing y Airbus, luego tenemos a Bell, tenemos también a Embraer, hay varias empresas que se dedican a la fabricación de aviones y de componentes de aviones, y cada uno de ellos está desarrollando su propio modelo. Por lo tanto, este es un sector que ahora hay muchas empresas, y con el tiempo, pues como pasa en todos los sectores, y sobre todo al principio cuando son tan emergentes, que las más a largo plazo, a medio y largo plazo, las más rentables se irán manteniendo y se irán comprando, irán siendo compradas por los más grandes, y luego las más pequeñas pues irán, si no consiguen tener un modelo de negocio bastante estable y solvente, pues ahora acabarán quebrando obviamente y acabarán cerrando la persiana como suele pasar. Y para invertir directamente en empresas de este sector, aquí es donde seguramente queréis llegar, o sea, empresas que 100% se dedican a esto, tenemos dos a día de hoy. Habría que hablar de Astro Aerospace, que yo tampoco me detendría mucho, es una empresa muy pequeñita, norteamericana, capitaliza alrededor de 20 millones de dólares, tiene muy poco volumen de negociación, no tiene ingresos a día de hoy, y lo que está haciendo es investigar, desarrollar una ambulancia de estas que transporten pacientes desde el sitio del accidente al hospital o de un hospital a otro, o que se dediquen también al transporte de trasplantes de un hospital a otro. Pero esto a día de hoy yo no la tocaría, también tiene mucha deuda, tiene poca caja ahora mismo para acometer las inversiones que le vienen, por lo tanto va a tener que hacer un montón de ampliaciones de capital, lo vais a diluir. De momento yo la tendría en el radar, pero quizá no sale a cuenta invertir, ¿vale? Luego por otro lado tenemos IHAN, que esta también es una empresa pequeñita dentro de lo que cabe, pues una empresa que capitaliza ya 4.000 millones de dólares a día de hoy. Es china y esta ya tiene algo más de cara y ojos porque esta ya tiene sus ingresos, esta ya tiene sus resultado operativo, tiene incluso su CFO, su director financiero, ya espera que la compañía pueda ser rentable a partir de 2022, por lo tanto ya es bastante interesante y esta ya está haciendo pruebas en China, tiene permisos por la Administración de Aviación de China y ya está realizando, lleva años haciendo pruebas piloto y a partir del año 2020 empezó a realizar sus primeros servicios de traslado de pasajeros, como decía anteriormente. Además, tiene pruebas piloto por toda Europa, por todo el mundo. Tiene por Canadá, tiene por Corea del Sur, tiene por Japón, tiene aquí en Europa, tiene en algunas ciudades de Austria y aquí en España, incluso en Sevilla. Llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla para realizar las primeras pruebas piloto porque el Ayuntamiento le gustaría algún día poder ofrecer servicios de movilidad de cara al turismo para los turistas que vengan a visitar la ciudad de Sevilla, ¿vale? Por lo tanto, ya es bastante interesante y es algo que ya tenemos incluso en España. Pero es que aparte, esta empresa también hace drones bomberos, es decir, pequeños drones que tienen como un sistema de propulsión de agua que lo que hacen es que ayudan al gobierno chino, a los bomberos de China, a apagar los incendios que se producen en las plantas más altas de los rascacielos. Ya sabéis que allí en China, en muchas ciudades, cada vez más hay más rascacielos, entonces cada vez que hay un problema en edificios altos, que cada vez son más altos, pero también por un problema de espacio que tienen allí, pues tienen el problema de que los bomberos no llegan a las plantas más altas a la hora de apagar los incendios, ¿vale? Entonces han contratado los servicios de IHAN que fabrican pues bomberos
drones bomberos para apagar estos incendios. Aparte, también han llegado a un acuerdo con Deutsche Post, que es DHL, la empresa de transportes que conocemos todos de verla por la calle todos los días, para lo que decíamos de antes del transporte de última milla. Los drones de EHang trabajarán para DHL para hacer transportes de paquetes, que ya están empezando a haber pruebas pilotos en muchas ciudades del mundo. Por otro lado, también EHang está desarrollando una ambulancia, como decíamos, la empresa de antes, Astro Aerospace, pues ellos también están junto a otras empresas desarrollando un modelo de ambulancia para el transporte de pacientes. Esta empresa cada vez está consiguiendo más contratos por todo el mundo, cada vez está incrementando más su eficiencia, es pionera en el sector, por lo tanto es un servicio que prácticamente ni se está ofreciendo, y el que la está ofreciendo son ellos. Por lo tanto, a día de hoy podríamos decir que tienen prácticamente toda la cuota de mercado. Que no es fiable esta cuota de mercado porque es un sector muy emergente, pero sí que es verdad que son los primeros que están ahí. Como en su momento fue Tesla con el coche eléctrico, pues EHang es el pionero en el tema de movilidad aérea con drones aéreos sin conductor, es decir, autónomos, y encima 100% eléctricos. Por lo tanto, son pioneros, y eso pues tendrá un valor a largo plazo si siguen haciendo las cosas como las siguen haciendo. Además, hace poco han recibido una inversión de 40 millones de un fondo de inversión famoso de Carmiña. Todavía no han entrado grandes inversores, por lo tanto, cuando entren grandes inversores sí que será cuando la acción suba bastante, a pesar de que ya en los últimos meses ha subido, se ha multiplicado su valor por más de 5 veces desde que salió a bolsa. Insiders, es decir, los directores, el equipo directivo de la compañía tiene alrededor del 60%, su CEO tiene el 40% de las acciones, y acaban de conseguir un contrato ahora con París para realizar temas de movilidad aérea de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2024. Esto a mí me parece una locura, porque teniendo en cuenta que en Francia tienen ya a Airbus, que es un gran fabricante de aviones y que encima tiene su propio modelo, que hayan confiado ese servicio a una empresa extranjera, y más china, como EHang, ¿no? Entonces pues te da cierta confianza acerca de la credibilidad que tiene la empresa para a lo largo del mundo ahora mismo en este sector. Y hasta no me enrollo más, que quería haber hecho un vídeo corto y me ha salido larguísimo. Os dejaré aquí abajo en la descripción el enlace a Twitter, donde tenéis la imagen que hemos visto con todas las empresas que hemos visto, que hemos hablado de este sector, ¿vale? Así que no hace falta que estéis haciendo capturas de pantalla, la tenéis directamente en el Twitter, os la descargáis y ya la tenéis. Así que, como siempre, voy a hacer más vídeos de estos. Si os interesa, suscribiros. Si no os interesa, pues no os suscribáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.